אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשר. אני אומר תודה ואחר כך נושק, כמו חופים שים עוזב. אני עובר עכשיו ממך בדמעות ובין כאב. אני הולך, אני זה שיר פרדות, תמיד אומרים בין השורות. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Amia para Todos. Es un placer volver a encontrarnos con todos ustedes, con todo el país, para disfrutar juntos de los valores y la cultura del pueblo judío. Y así empezamos el programa de hoy, con música, con ritmo. Esto es porque aquí está presente el grupo Colores Klezmer. Acabamos de escuchar música Klezmer. Ellos son, les cuento, Pablo Salvatelli, Adrián Fernández, Esteban Redelico y su director musical, Lior Musicant. ¿Por qué están hoy acá? ¿Por qué empezamos con música, con este ritmo? Porque vamos a continuar con los informes sobre el ciclo de vida judío y hoy vamos a hablar sobre el casamiento judío. Esta verdadera fiesta, en un ratito nada más se van a enterar en qué consiste el casamiento judío. Para empezar el programa de hoy, vamos a compartir una nota sobre José Gurbich, un gran artista plástico que se inspira en la temática judía para sus obras. Lo compartimos. El importante artista plástico José Gurbich es un pintor que a través de la intensa búsqueda y reencuentro con sus orígenes e historia personal desarrolló una gran cantidad de obras de arte con temática judía. El artista plasmó en sus dibujos y pinturas las celebraciones judías, pasajes centrales de la Biblia, símbolos judaicos, la vida cotidiana de sus antepasados en Lituania y la experiencia propia y familiar en un kibutz, asentamiento colectivo agrícola de Israel. Gurbich nace el 5 de enero de 1927, en medio de una tormenta de nieve.
en una pequeña aldea de Giesnas, en Lituania. En 1931, Jacobo, su padre, decide emigrar a Uruguay junto a unos amigos. La razón es similar a la de millones de europeos que buscan un mundo más próspero y con menos persecuciones religiosas. El padre manda a buscar a su esposa e hijos, quienes llegan a Montevideo a fines de 1932. Se instalan en el barrio sur, donde se encuentra una gran concentración de inmigrantes judíos. Desde muy pequeño, José Gurbich muestra su temprana vocación por el dibujo. En 1942, comienza a estudiar pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. También aprende música y violín. En 1944, conoce y se entrevista con el gran artista uruguayo Joaquín Torres García. El maestro Torres lo invita a incorporarse al núcleo de su taller, y este hecho tendrá una fundamental y extraordinaria importancia en su vida. Desde ese entonces, hasta el cierre oficial del taller Torres García, Gurbich formará parte de una gran cantidad de muestras, exposiciones y publicaciones. En 1955, realiza una exposición en la Galería San Marcos de Roma, y es invitado por el kibutz, asentamiento colectivo agrícola, Ramot Menashe, donde reside su hermana, a pintar un mural para el comedor público. Gurbich se instala y se incorpora a su vida cotidiana. Allí se interesa y revitaliza el mundo de las tradiciones y costumbres de sus ancestros. Comienza a retratar desde su arte la vida cotidiana del kibutz, las fiestas judías y distintos fragmentos de la creación y el génesis del mundo. Además, se desempeña como pastor. En 1956, realiza una exposición en la Galería Katz de Tel Aviv y participa de distintas muestras de pintura en Montevideo. En 1960, contrae matrimonio y expone en galerías de arte de Nueva York y en Santiago de Chile. En 1961, sus pinturas y dibujos llegan al Museo de Ámsterdam, en Holanda. En 1964, viaja por segunda vez a Israel y se instala junto a su esposa e hijo nuevamente en el kibutz Menashe. Al año, realiza su segunda exposición en Israel y regresa a Montevideo. En 1969, participa en la importante exposición Homenaje de la ciudad de Montevideo a Joaquín Torres García. En 1970, sus obras desembarcan en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. También en ese año, Gurbich llega a Nueva York. Allí conoce y se queda por unos meses con familiares de origen lituano, sobrevivientes de los campos de concentración. Poco tiempo después, se integra al grupo de artistas latinoamericanos y participa de una gran cantidad de exposiciones colectivas. En el año 1973, es invitado por el Museo Judío de Nueva York a realizar una muestra retrospectiva. En 1974, cuando tenía 47 años, al poco tiempo de exponer en un templo de Nueva York, la vida del reconocido artista plástico José Gurbich se extingue súbitamente mientras pintaba una alegre celebración judía, la de Sukkot, la fiesta de las cabañas y de la cosecha. Sus restos, como los de sus padres, se encuentran en el kibutz, como decía Gurbich, el mejor lugar para el descanso. Buenas noches, ¿cómo están? Seguimos en AMIA para Todos, y después de este recorrido por el arte de José Gurbich, los invito a otra de las secciones que tenemos en el programa, donde los invitamos y les proponemos viajar recorriendo lugares. En esta oportunidad, Eilat, casi un paraíso en el sur de Israel. Eilat, con su ribera, es el lugar más meridional de Israel. En verano el calor es sofocante y alcanza los 40 grados. Pero se trata de un auténtico paraíso de otoño e invierno, con temporadas de unos 25 grados. Los aviones que llegan directamente de Europa a este punto estratégico, a un kilómetro de la ciudad jordana de Aqaba, son cada vez más numerosos. Anualmente, llegan a Eilat 1 millón de turistas. Muchos vienen a practicar deportes marinos, especialmente cursos intensivos de submarinismo. En las aguas del Golfo de Eilat se pueden encontrar 1000 tipos distintos de peces tropicales. La temperatura varía entre los 20 y 25 grados centígrados todo el año. Es posible nadar también con los delfines, inteligentes mamíferos utilizados, por ejemplo, en el tratamiento con niños autistas. Quien desee conocer los tesoros acuáticos sin mojarse puede simplemente acudir al observatorio submarino visitado por todos los peces del Mar Rojo. Existen también diversiones en el aire, especialmente el aerodium. Quien elija permanecer en tierra firme puede hacer un safari por el desierto. Propuestas para todos los gustos pueden encontrarse en Eilat,
esta región del Mar Rojo que se ha convertido en una meca para turistas y viajeros de todo el mundo. Qué lindo que es Eilat. Bueno, vamos a seguir conociendo diferentes lugares con nuestra sección recorriendo Israel, pero ahora vamos a compartir una nota. La AMIA se hizo presente en dos instituciones de la provincia de Buenos Aires y quiero que ustedes se enteren cómo fue. Para el judaísmo, la justicia social es uno de los preceptos y valores fundamentales en la vida de una persona. Este concepto debe plasmarse en acciones concretas que contribuyan a la construcción de un mundo más justo y solidario. Con estos objetivos, la AMIA se acercó hasta la parroquia Santa Rosa de Lima, cercana al cementerio comunitario de La Tablada y a la escuela número 33, Víctor Mercante, vecina del cementerio de Berazategui, para entregar los alimentos donados por el ente cooperador penitenciario. Con una donación que hizo el servicio penitenciario a través del Ministerio de Justicia, en la cual nos hace a nosotros poseedores para poder repartir en diferentes lugares dulces elaborados por el penal de General Roca. En esta ocasión nuevamente estamos con el padre Roston, que ya es un amigo de AMIA, y tratamos siempre de colaborar en el trabajo que él realiza día a día. Yo el mensaje que por lo menos tengo, por lo menos para mí, es el de la esperanza, ¿no? Pero no una esperanza que sale de por sí. O sea, hay que poner voluntad, hay que tener esperanza. Sino una esperanza que nos ha mostrado que en la crisis podemos nosotros encontrarnos. Y eso que en este momento en el país había tanta y tanta tirantez. Pero por debajo de esa tirantez de la política estaban estas asociaciones que nos muestran que somos hermanos y que podemos llevar adelante un cambio. Y esa para mí es esperanza. La verdad es importante porque les va a brindar una posibilidad nutricional más a nuestros chicos. A partir de esta donación, bueno, procuraremos que el menú sea un poco más variado. Y bueno, trataremos de seguir en contacto con la gente de la AMIA para futuros encuentros. Esta iniciativa de la AMIA mantiene activo el compromiso de seguir sumando esfuerzos a la tarea solidaria que la Argentina tanto necesita. Mañana se van a cumplir 9 años y medio desde aquel 18 de julio de 1994 cuando una bomba destruyó el edificio de la AMIA y mató a 85 personas. En el edificio que está a mis espaldas, precisamente en el Tribunal Oral Federal número 3, se está llevando a cabo el juicio que intenta esclarecer este caso. Un juicio que está llegando a su etapa final. Una etapa en la que, para exigir justicia, hay que decir presente. Especialmente quienes consideramos que hasta que no haya justicia, no vamos a parar. Por eso los convocamos a acompañar con su presencia el alegato que van a realizar los abogados de la AMIA, la DAIA y familiares y amigos de las víctimas. La convocatoria es para este lunes a las 14 horas frente al tribunal, aquí en la avenida Comodoro Py 2002. Porque para exigir justicia tenemos que decir presente. Este lunes en nuestro desayuno adelantamos el careo, Mario Pontacuarto y el ex senador José Genú. El drama de los argentinos que viven ilegalmente en España, el aspecto humano, cómo los hostigan, cómo los persiguen, cómo deben esconderse. Y también vamos a insistir con los videos que muestran en 30 segundos cómo se ridiculiza al presidente Bush de los Estados Unidos. Argentina quiere estar en Atenas 2004 y por eso seguimos al equipo de Bielsa, al sub-23 en los preolímpicos. ¿Y vos dónde vas a estar, Paola? Me voy para Jesús María Córdoba al Festival de Doma y Folclore. Los esperamos bien tempranito este lunes aquí en Canal 7 con nuestro desayuno. Más que noticias. Atención, el dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos, limpie el patio de su casa, tape depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie, tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. No le demos lugar al dengue, de usted depende. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Hola, muy buenas noches. Visión 7 y la actualidad.
Están siendo velados los restos del exintendente de San Isidro, Melchor Posse. Al lugar asistió su hijo y actual jefe de la comuna, Gustavo Posse. Casi 14 días con una neumonía y fue un león, pero cayó en esa misma lucha. Nos sorprendió ayer, a pesar de que sabíamos de que el estado de él era crítico, pero el equipo del hospital de San Isidro y él mismo venían luchando muy, muy bien. Y bueno, para todos los vecinos y para los que queremos a esta actividad, es una pérdida grande. Y para la familia, bueno, vamos ahora a estar a la altura de lo que él merece. ¿Quién dejó a su padre como ejemplo de vida? Él. Seguimos en AMIA para Todos y ahora vamos a continuar con estos informes que comenzamos hace algunos programas sobre el ciclo de vida judía. No sé si ustedes recuerdan que habíamos visto el bris, la circuncisión, habíamos visto Bar Mitzvá, hijo del precepto, y este es el momento de compartir el casamiento judío. ¿Qué es el casamiento judío? ¿Cómo es? ¿De qué consta? Lo vamos a descubrir juntos en este informe. El casamiento es un momento fundamental en la vida de una persona y del ciclo de vida judío. En esta verdadera consagración del amor, un conjunto de bellas normas y tradiciones milenarias se ponen en juego cada vez que dos personas deciden formar un nuevo hogar según las leyes, tradiciones y costumbres milenarias del pueblo judío. Desde la Edad Media, el énfasis del casamiento judío representó el motor de la continuidad. La charla previa al casamiento es hoy una de las vías para alcanzar este estado de convencimiento sobre el importante paso que darán los novios. Después hay una preparación, digamos, hay una cantidad de encuentros que se realiza con la pareja. Por lo menos mi criterio es que los casamientos, el deseo que pueda ser lo más personalizado posible, entonces de tener una relación muy estrecha con la pareja. Tuvimos un par de charlas con Darío Vialer, que fue el que nos casó, para hablar del casamiento, para contarle cómo nos habíamos conocido, para contarle por qué habíamos elegido casarnos, que después muchas de estas cosas se las retomó después en la ceremonia. La persona que nos casó ya la conocíamos, de la secundaria también. Eso también fue decisión nuestra, no casarse con alguien que también esté más o menos, o vaya a estar más o menos en un ámbito cercano. Y bueno, fue conocerse más también con la persona que nos iba a casar. En ese sentido fue interesante intercambiar charlas, hablar sobre el rito, sobre la jupá, sobre la religión y informarse también un poco más, ¿no? La ceremonia comienza con una canción de bienvenida llamada Baruj Abba. Luego se recitan bendiciones que culminan con el hasán o cantor levantando la primera copa de la noche. Tres actos legales convierte la boda en una realidad concreta. La jupá, los anillos y la firma de la ketubá. Los novios ingresan y se colocan debajo de la jupá, una tela bordada o cobertura, bajo la cual escucharán las bendiciones correspondientes. La jupá nos recuerda el momento que estábamos cubiertos por los ananía kavod, estamos cubiertos por las nubes de gloria también, como que realmente representa esa jupá, que estamos protegidos por la shejina, estamos protegidos por Dios. Y hay quienes dicen que el hacerlo a través de la jupá da también una separación entre lo que es la generación, lo que es las personas que están ahí, los invitados, los parientes y todo lo demás, y lo que son los novios. Como quien dice, es el momento en el cual están el novio y la novia y Dios los está protegiendo. Es que el concepto es, la jupá es un techo que cubre, pero no hay paredes, no hay puertas. Y esto es un ejemplo también del lugar donde va a vivir el matrimonio. O sea que uno no va a vivir en una burbuja de cristal que va a ser permeable a lo que ocurre en la sociedad donde vive, en el lugar donde vive. Aparte, como consejo para los novios, es importante, dicen que todo lo que se pide en ese momento de la jupá, Dios lo da. De pie, bajo la jupá, el novio coloca un anillo en el dedo de la novia. El novio dice entonces, estás consagrada para mí por medio de este anillo. Me parece la palabra en hebreo mekudeshet. Mekudeshet significa consagrada, es consagrar. El varón consagra a la mujer, a su novia, como su esposa, de acuerdo con las leyes de Moisés y del pueblo de Israel.
En las sinagogas como la nuestra, que se hace una ceremonia igualitaria, la mujer también da un anillo al varón, coloca un anillo al varón y pronuncia una oración de Shira Shirim, del Cantar de los Cantares, Anile Dodive Dodili, yo soy de mi amado y mi amado es para mí, y de alguna manera una oración que es análoga a la oración que pronuncia el varón. Bajo la protección de la jupá y con los anillos colocados, se lee la ketubá, el acta matrimonial judía, escrita en arameo, el idioma usado por los judíos desde su salida de Egipto. La ketubá contiene los deberes de los cónyuges en el nuevo hogar que están construyendo. Una vez cumplidos los actos legales, se recitan las Shevá Brajot, las siete bendiciones escritas por Maimónides que consagran el momento fundamental que viven los novios. Al finalizar la última bendición, se levanta la segunda copa de la noche. La ceremonia de casamiento finaliza con la rotura de una copa, en recuerdo de la destrucción de los templos de Jerusalén. La alegría y la tristeza se mezclan en el momento final de cada casamiento judío. Porque dentro de toda la alegría, antes de decir más alto, entonces justo se rompe algo que trae una tristeza, nos recuerda la destrucción del templo, nos recuerda que dentro de tanta alegría hay, sin embargo, algo de tristeza dentro de nuestro pueblo. Y también hace que en ese momento los novios vuelvan a recordar que no solamente se están casando como un simple matrimonio, se están conectando con Dios, están haciendo una unidad con el Creador. Además se dice que ese objeto se rompe y se rompe en muchos pedazos y se cree, esta es una creencia, que ese matrimonio va a durar mientras ese objeto no vuelva a su forma original. Y yo lo que acostumbro a hacer es, de ese objeto de vidrio, saco unos pedacitos y lo pongo en una cajita, en la cajita donde traen los anillos, y de ese modo es como, yo lo llamo como que es una pequeña garantía de que, nuestra garantía de que el objeto no va a volver a su forma original. Las fiestas posteriores al casamiento, prescriptas en el mandamiento bíblico de regocijo, contienen la legítima alegría y el recuerdo de quienes más sufren. En Europa, y luego en Argentina, se estilaba juntar dinero para sociedades de beneficencia. En cada casamiento judío se dejaba además comida para aquellos que necesitaran de un sustento. En el final de la ceremonia, el rabino suele dirigirse a los novios en una bendición final que contiene un mensaje de buenos augurios para la nueva etapa que se inicia y la transmisión de significados judíos para la pareja. Entro y ya voy a llorar, pues soy muy sensible y, como dijo Mariano, hace poco tuvimos los últimos cumpleaños de soltero, los últimos años nuevos de soltero, y fueron muy emotivos. Sí, sí, llorando, totalmente. Ojalá esté llorando, si no voy a estar pensando en otra cosa y no quiero. Para tratar de no llorar voy a estar pensando que no estoy acá, entonces no, prefiero llorar y mostrarme tal cual soy. Calculo que no me voy a emocionar, pero en las últimas reuniones que tuvimos, en donde, bueno, donde se anunciaron cosas como los testigos y demás, me di cuenta que no soy tan heladera como pensaba. Pero sí, es un momento importante, es un momento importante. Ojalá, si el país lo permite, y Dios, tener nuestra casa, perros, 5 hijos, sí, con mis padres, con mis suegros, mis hermanos, así, en familia. Así se celebra con gran emoción el casamiento en el judaísmo. Un paso fundamental en la vida de dos personas que deciden compartir sus proyectos, alegrías y tristezas. Un camino en común que fue, es y seguirá siendo símbolo de amor, alegría y continuidad. La verdad es que fue un momento de espiritualidad. O sea, fue... Yo sentí que encontramos en ese momento lo que buscábamos con la ceremonia. No sé si puedo poner palabras en eso. Fue un momento de espiritualidad, de sentir que los dos elegíamos estar juntos otra vez. Para exigir justicia hay que decir presente. Especialmente quienes consideramos que hasta que no haya justicia no vamos a parar.
Por eso los convocamos a acompañar con su presencia el alegato que van a realizar los abogados de la AMIA, la DAIA y familiares y amigos de las víctimas. La convocatoria es para este lunes a las 14 horas frente al tribunal, aquí en la avenida Comodoro Py 2002. Porque para exigir justicia tenemos que decir presente. Viva el Festival Nacional de Doma y Folclore, con las máximas figuras de nuestra música. Jesús María 2004, en directo, desde el escenario cordobés para todo el país. Hoy, a las 10 de la noche, por Canal 7. Nuestro, tuyo. Acá te vas a enterar de la vida de los animales. Como por ejemplo los perros, los pececitos, las tarántulas, los chanchos, animales exóticos y un montón de cosas más que te van a recopar. Mi Mascota TV con Daniela y Federico. Este domingo a las 7 de la tarde por Canal 7. Nuestro, tuyo. Lucía Ceresani, Mitty Maes, Los Jiménez y la visita de Daniela Fernández. Un domingo folclorísimo con Carlos Giachetti. A las 9 de la noche por Canal 7. Nuestro, tuyo. Hola, ¿qué tal a todo el país? Soy Guillermo Mazzuca. Los quiero invitar este lunes a las 3 de la tarde a nuestro programa AMAC 7. Voy a estar con este señor, Mario Pontacuarto, el arrepentido de las coimas del Senado. Yo soy un convencido que la Rúa sabía de esto. Sabía absolutamente que esto iba a pasar. En la famosa reunión en la Casa de Gobierno, yo escucho cuando de la Rúa dice esto, arreglenlo con De Santibáñez, cuando Genú le dice el justicialismo, están necesitando otras cosas para sancionar la ley. Y no creo que tamaña decisión de la Rúa la desconociera. Muy difícil creerte porque vos estás responsabilizándote, sí. Pusiste en evidencia el escándalo más grande de la política argentina de los últimos años y sin embargo decís que no cobraste, es decir, que sos como un convidado de piedra en toda esta situación. No, fue un idiota útil. A vos te espero el lunes, este lunes, a las 3 de la tarde, para un reportaje mano a mano, cara a cara, con Mario Pontacuarto. Max 7, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Canal 7. Nuestro, tuyo. Las inundaciones arrasaron con todo, menos con la pobreza. Suma tu esfuerzo, materiales o dinero. Llama al 4793-4384. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite LS82, TV Canal 7. Seguimos en AMIA para todos. Y es momento de compartir la columna de fuego con nuestro columnista Bernardo Krixer. Y aprovechamos desde aquí, desde AMIA para Todos, para felicitarlo porque fue recientemente declarado por el intendente de Montevideo, Mariano Arana, visitante ilustre de esa ciudad. En la columna de fuego hoy, Bernardo Krixer nos va a hablar de los nuevos pobres. Hay un drama argentino que se llama Los Nuevos Pobres. Es un drama de grandes proporciones. Y el mundo permanentemente, los principales medios periodísticos, el New York Times, el Washington Post, Le Monde, se han ocupado de este drama argentino. Hoy sabemos un poco más sobre los nuevos pobres. Nos estremece. En la Argentina, en los años 90, un 20% de toda la población, 7 millones de personas, dejaron de ser clase media, posiciones que habían ganado en base a trabajo personal, en base a gran esfuerzo de ellos y de sus padres y de sus abuelos, y pasaron a ser pobres. Pasar a ser pobre significa privaciones muy importantes, y los nuevos pobres reflejan su drama, por ejemplo, en el crecimiento fenomenal de los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires. Había 3.000 cartoneros 4 años atrás,
Y antes de empezar este periodo de gobierno, que está tratando de cambiar todo para bien de la Argentina, 40.000 cartoneros, muchos de ellos son nuevos pobres, ex clase media. Reflejan sus penurias económicas en esto, tener que revisar la basura para encontrar algo que se pueda reciclar. Pero además hay penurias psicológicas. La Universidad de Buenos Aires termina de publicar una investigación sobre los nuevos pobres. Cuando la gente está desocupada por periodos prolongados, la gente estalla internamente y en algunos casos, dice esa investigación, hace estallar a su familia. La investigación dice tiende a flagelarse y a flagelar a su familia. Otros estudios dicen que los nuevos pobres, estos pequeños comerciantes, pequeños industriales, profesionales, arruinados, tienden a autoculpabilizarse. Se consideran perdedores, hay sectores de la sociedad que insisten que son los perdedores. Ellos no tienen nada de qué culparse, son las políticas económicas que se aplicaron en la década de los 90 las que destruyeron las oportunidades y los convirtieron. No había otra alternativa que ser perdedor, no dependía de su esfuerzo. Hay que ayudar a los nuevos pobres, hay que ayudarlos en varios niveles y hay una red importante en la Argentina. La nueva política pública del gobierno Kirchner está tratando de crear lo que llama la economía social, crédito para pequeños emprendimientos en gran escala y oportunidades productivas. Cáritas, la AMIA, otras instituciones están tratando de crear trabajo todos los días. En la AMIA existe el principal centro de generación de trabajos de todo el país. Todo eso es importantísimo. Pero además es importantísimo cambiar la mirada, que nos acerquemos, que nos solidaricemos, que estemos junto a quienes han experimentado estos fracasos que no son de ellos, sino de toda esta sociedad, y compartamos con ellos esa mirada solidaria, ese gesto de amistad, ese gesto fraterno va a ser decisivo. Además, es una obligación moral, nos corresponde, la Biblia lo dice totalmente, una y otra vez repite, ama a tu prójimo como a ti mismo. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Interesantes como siempre las reflexiones del profesor Klicksberg. Y como vimos en nuestro programa, los casamientos judíos intentan siempre ser muy alegres y la música klezmer es un elemento fundamental para ese momento de entusiasmo y alegría. Vamos a compartir ahora una de las perlitas de nuestro programa que tiene que ver con la alegría y la música klezmer. Una perlita que viene de la mano de uno de los violinistas más destacados del mundo, nada menos que Itzhak Perlman, quien fue invitado a tocar con una banda de música klezmer de conservatorio. Los invito a disfrutarlo juntos. Increíble esa música, ¿no, Nelson? Buenísima, realmente. Muy buena, inspira para cocinar, ¿no? Nos hizo bailar a todos, sí. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que voy a hacer hoy es una guarnición clásica a la cocina judía, que es el tzimes.
Hay chimes de zanahoria, hay chimes de batata, inclusive hay chimes de garbanzos. Ajá. Sí, es una guarnición, generalmente se utiliza para cenas festivas. Sí, es dulce, ¿no? Es dulce, sí. Es como unas zanahorias laqueadas, claro. En realidad. Es muy fácil, necesitamos zanahoria, pelar zanahoria y la cortamos. O en ruedas o en tiritas también, en bastoncitos. Entonces, en una cacerola con aceite caliente, sí. ¿Sí? Vamos a primero poner... Acá yo las corté así, para que queden un poco más elegantes. Entonces, vamos a rehogar un poquito las zanahorias. Cuando las zanahorias comienzan a tomar un poco de color, le vamos a agregar el azúcar, ¿sí? También le vamos a agregar toda la miel, que está acá, miel líquida. Y después le vamos a agregar también las pasas de uva. Después simplemente... Sí, las pasas de uva ahora. Gracias, Caro. De nada, me encanta ayudar ahí. Gracias. Bueno, ¿y después qué vamos a hacer? Lo dejamos así 4 o 5 minutos y después lo vamos a cubrir con agua. ¿Nunca comiste chimes? Me parece que no. Mi bobe siempre hacía chimes. No, no. Sí, para la fiesta, para la cena de Rosh Hashaná, para la cena de Pesaj, siempre había chimes. Entonces, ahora lo cubrimos con agua y lo dejamos a fuego bajo, que se vaya cocinando. A medida que se va cocinando, el almíbar se va espesando. Claro. ¿Querés ver cómo queda? A ver. Sí. Acá yo lo traje porque el chimes es una guarnición. Entonces yo lo voy a acompañar con unas alitas de pollo agridulces. Acá tenemos el chimes como queda, es como unas zanahorias glaseadas. Sí. Y acá tengo las alitas de pollo que quedan muy ricas. Siempre como guarnición, ¿no? El chimes es una guarnición, siempre. Sí. Acá tenemos las alitas de pollo, que es muy fácil de hacerlas. Es la misma cantidad de salsa de soja, de miel y de jugo de manzana. Vamos a la receta, a los ingredientes. Vamos. Así todos pueden reproducirla. Vamos a necesitar para este chimes 1 kilogramo de zanahorias, 1 taza de azúcar, 1/2 taza de miel líquida, 6 cucharadas de aceite neutro, 150 gramos de pasas de uva, 2 tazas de agua para cubrir, sal y pimienta. Lleva también pimienta, me olvidé decirles que el chimes lleva, al final de todo, lleva sal y pimienta. ¿Se siente mucho la pimienta? No, un poco. Ah, así queda el plato terminado, queda riquísimo. Le voy a poner un poquitito más de pimienta, Caro, para Dale. Vos. Que te Gracias. Gusta picante. Bueno, me parece muy bien. Bueno, háganlo que queda muy rico. Mañana se van a cumplir 9 años y medio desde aquel 18 de julio de 1994 cuando una bomba destruyó el edificio de la AMIA y mató a 85 personas. En el edificio que está a mis espaldas, precisamente en el Tribunal Oral Federal número 3, se está llevando a cabo el juicio que intenta esclarecer este caso. Un juicio que está llegando a su etapa final. Una etapa en la que, para exigir justicia, hay que decir presente. Especialmente quienes consideramos que hasta que no haya justicia, no vamos a parar. Por eso los convocamos a acompañar con su presencia el alegato que van a realizar los abogados de la AMIA, la DAIA y familiares y amigos de las víctimas. La convocatoria es para este lunes a las 14 horas, frente al tribunal, aquí en la avenida Comodoro Py 2002. Porque para exigir justicia tenemos que decir presente. Darío Grandinetti en las mejores alas. El actor que maravilló a Almodóvar nos cuenta su carrera cinematográfica, acompañado por sus amigos Luis Brandoni, Alberto Lecci y Eliseo Subiela. Este sábado a las 12:30 de la noche con Gabriela Radice y Carlos Polimeni por Canal 7. Nuestro, tuyo. Llegan noches de festejos. ¡Viva las 9 lunas de Cosquín! Al ritmo de nuestra música, las voces de nuestros artistas, en exclusivo, la edición de Cosquín 2004, en vivo, del 23 al 31 de enero a las 10 de la noche, para todo el país, por Canal 7, nuestro, tuyo. Yo papelito lo tengo que guardar. Yo papelito lo tengo.
Seguimos en Amiga para Todos con un homenaje a Maimónides, pensador, jurista, médico, una de las personalidades más importantes de la humanidad. Lo compartimos. Juzgarás con justicia el derecho del pobre y del necesitado. La frase pertenece a Rabbi Moisés Ben Maimón, conocido como Maimónides, o según sus iniciales hebreas, Rambam, el filósofo, médico, jurista y sabio más renombrado del judaísmo medieval y una de las personalidades más reconocidas de la humanidad. Maimónides nació en Córdoba, España, en el año 1135 y falleció en Fostat, Egipto, en el 1204. El comienzo de sus estudios fue al lado de su padre, que era juez. Este le enseñó la Biblia junto a matemáticas, astronomía y filosofía. Maimónides escribió una decena de libros. Es recordado por su brillante actividad como recopilador de la Halajá, la ley judía, por su obra médica y por su obra filosófica, que influenció sobre el pensamiento judío y en la teología cristiana y musulmana. Sus obras, verdaderas enseñanzas de vida, revelan un profundo sentido humano y se mantienen vivas a lo largo de las generaciones. Los textos, frases, tratados, conceptos, teorías, leyes, son una invitación a sumergirse en el interminable caudal de conocimiento que Rabbi Moisés Ben Maimón nos dejó como legado a toda la humanidad. Y tuvimos de esta manera un anticipo de este filósofo, de este pensador, de este hombre que 8 siglos después lo estamos recordando, y en este programa queremos especialmente ocuparnos de él, y para eso estamos, y le agradezco la presencia, con el profesor Omar Abud, secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Y con el profesor Mario Cohen, presidente del CIDICEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí. Buenas noches, ¿qué tal? Primero me gustaría pedirles que definan cada uno, con una pincelada, una frase, cómo ustedes interpretan el aporte que hizo Maimónides. Si yo tuviera que decir en 2 o 3 palabras, yo creo que es el pensador de la convivencia, el pensador que une culturas, un pensador que trasciende los tiempos, un pensador que tiene vigencia a todos los tiempos, porque trata de unir la fe con la razón. Es una cosa que todavía sigue teniendo vigencia y la va a tener por siempre. En pocas palabras, es el que hizo un poco el diálogo de culturas en una época difícil, y de alguna manera, y como eso, digamos, esa es la trascendencia para el resto de los siglos. Yo creo que hoy por hoy rescatar una figura, como mencionabas, 800 años después, es importante, y no por generar un eclecticismo histórico, es decir, tomar de la historia aquello que te conviene en virtud del acontecimiento del presente. Pero sí, si nos detenemos a pensar, o sea, qué representa Maimónides y dónde se desarrolla Maimónides, Abdalla ibn Maimún, Musa ibn Maimún, tal cual era conocido en el contexto del Andalus, Maimónides, es una persona que nace, se desarrolla, crece y muere en un ambiente islámico, ¿correcto? Desarrolla toda su obra filosófica importante en lengua arábica, y básicamente es una persona reconocida dentro del mundo del Islam. Es casi imposible estudiar la filosofía medieval del Islam si no se estudia también dentro del contexto averroísta, que es quizás la expresión más acabada de la filosofía islámica, si no se estudia conjuntamente con el hecho de Maimónides en sí. Entonces, Maimónides de alguna manera es una persona que influye también posteriormente hasta en Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Y muchísimos filósofos después que tomaron parte de su obra. Entonces, como emblema, sintetiza de alguna manera también una visión multicultural y pluralista. ¿Ustedes recuerdan en qué momento leyeron por primera vez algo de Maimónides? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo leyó ustedes algo de su influencia para comentarlo ahora? Sí, yo me acuerdo de la primera vez, era justamente tratando de visualizar para preparar un trabajo hace mucho tiempo sobre razón, fe, estado de creencia, especulación racional. Entonces, entre los grandes que escribieron, estaba también Maimónides, Averroes, Al-Farabi y, por supuesto, los clásicos griegos. Pero impactante la figura de Maimónides también por su calidad de hombre de varias disciplinas. O sea, porque estamos hablando de una persona que trasciende en el plano filosófico, trasciende como médico, trasciende como matemático, trasciende como jurista, trasciende como exegeta de la ley sagrada. O sea, estamos hablando de una persona verdaderamente formada.
Yo me acuerdo que me impactó la personalidad. La primera mención que tuve vino de parte de mi abuelo. El abuelo, ¿puedo señalar algo? Sí. El abuelo es el que tradujo el Corán al español por primera vez desde el año 1500. Claro. Así que es acá en Argentina. O sea, los que leen el Corán en español acá en Argentina son libros. Hay muchas ediciones ahora. Ahora sí. Ahora hay muchas ediciones, pero con el momento que se hizo acá en Argentina, segunda traducción íntegra del árabe al español. ¿Y él es el que te mencionó Maimónides? Un charlando del tema de filosofía islámica una vez. ¿Y en tu caso, Mario? Bueno, en mi caso, con los estudios sefarditas, hace unos 20 años que me impactó la racionalidad, el buscar siempre la razón última, el no quedarse con lo primero, esa audacia que necesita todo gran investigador, en el caso de Maimónides. Una frase lo dice todo. Si nosotros no supiéramos, dice Hegel, que Maimónides es una sola persona, hubiéramos pensado que es toda una universidad que creó todos esos libros. Está clarísimo este concepto. Lo estamos recordando, pero no solamente en la Argentina, digamos, estamos comenzando el año de Maimónides. Correcto. Pero vos, Mario, tenías como casi una lista que... No, es impresionante en el mundo. En el mundo hay un congreso en Córdoba, congreso internacional en Córdoba. Va a haber estampillas con la imagen de Maimónides, tanto en Uruguay como en España. Va a haber simposios en la Argentina, por lo menos tres simposios en Uruguay, en Israel, en Estados Unidos. Creo que va a ser, este año de Maimónides va a ser mucho más importante que el centenario anterior y que que los 850 aniversarios del nacimiento que fueron hace 15 años. Me parece que esto, digamos, es la trascendencia, una trascendencia que no te rompe fronteras. Esa es la imagen de Maimónides. Para finalizar, me gustaría, Omar, que me sintetices esta idea de por qué ambos ustedes que compartieron seminarios sobre estos temas, ¿por qué apuestan a hablar de convivencia y no de tolerancia? Y vos lo mencionabas como un legado de Maimónides también eso. ¿Por qué hablas de convivencia y no de coexistencia o de tolerancia? Hablar de convivencia es vivir con el otro. Convivir, convivir, es una palabra que existe únicamente en lenguas romances, en lenguas latinas. Es muy diferente a tolerar, ¿sí? Es muy diferente a coexistir y básicamente es muy, muy diferente al hecho de ser indiferente en referencia al otro. Maimónides pudo convivir, a pesar de que tuvo algún tema histórico, porque, bueno, es el periodo de Almohade en España, que no se caracterizó específicamente por la gran tolerancia que, por ejemplo, tenía la Córdoba Califal. ¿De acuerdo? Pero, de todas maneras, es un pensador de la convivencia, para decirle una palabra. Emblemáticamente es un pensador que apostó por eso también. Bien, está clarísimo y por eso también lo recordamos y me parece que el mensaje es vigente y muy actual. Les agradecemos a ustedes la presencia y seguimos nosotros en el programa con efemérides, esta sección en la que recordamos hechos importantes de la historia. Un día como hoy, 17 de enero, pero de 1945, desaparecía Raúl Wallenberg, el diplomático sueco que salvó a 100.000 judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la gestión de Wallenberg, al frente de la embajada sueca de la Budapest ocupada por los nazis, emitió miles de pasaportes de protección del gobierno sueco que evitaron las deportaciones a los campos de concentración nazis. Wallenberg desapareció en la zona bajo control soviético y su paradero se desconoce. También un 17 de enero, pero del año 1991, comenzaba la Guerra del Golfo. Una fuerza aliada liderada por Estados Unidos bombardeó Bagdad para obligar a Irak a abandonar el Emirato de Kuwait, país que había invadido el 2 de agosto. Misiles Scud, lanzados por Irak, cayeron sobre Tel Aviv en Israel y causaron graves daños. Para exigir justicia hay que decir presente, especialmente quienes consideramos que hasta que no haya justicia no vamos a parar. Por eso los convocamos a acompañar con su presencia el alegato que van a realizar los abogados de la AMIA, la DAIA y familiares y amigos de las víctimas. La convocatoria es para este lunes a las 14 horas, frente al tribunal, aquí en la avenida Comodoro Py 2002. Porque para exigir justicia tenemos que decir presente. Y te la bancás, porque sos bien macho. ¿Y querés participar del magazine? Llama a Compatriotas al 4-804-2712, de 8 a 10 de la noche.
Dale. ¿Es cosa de hombre? Dame dulce, nena. La diarrea no es un juego. Si su hijo tiene diarrea, no interrumpa la lactancia. Dele mucho líquido y vaya enseguida a su centro de salud. Dándole teta, agua segura y lavándose bien las manos, lo está protegiendo. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Al último bloque, Amia, para todos, pero todavía quedan cosas para compartir. Por ejemplo, esta información que quiero pasarles. Si ustedes pensaban asistir el jueves 22 a la actividad de lectura para personas no videntes que organiza el Departamento de Cultura y Discapacidad de Amia, les contamos que esta actividad se pasa para el jueves 29 a las 16:30 horas, ¿sí? Lo que era el jueves 22 pasa para el jueves 29 a las 16:30 horas. Y vamos a terminar el programa con un poquito de música. Les queremos regalar una canción de este fantástico grupo que nos acompañó, Colores Klezmer, con un tema que se llama Mazel Tov, que significa buena suerte. Y precisamente en este programa en el cual informamos sobre el casamiento, es una de las frases que se dice, el grito de Mazel Tov, buena suerte. Ese es el mensaje que también les dejamos al final del programa y nos vamos a encontrar nosotros el próximo sábado a las 21 horas. Que tengan muy buena semana. Shalom.
Men ain't not too old.